Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Cátedra del Caribe Colombiano. Este año el Observatorio del Caribe ha estado promoviendo la Cátedra del Caribe Colombiano en honor a Héctor Rojas Erazo, con el cual el observatorio tiene un vínculo muy especial. En virtud de la declaratoria del año 2021 como año del centenario del nacimiento de Héctor Rojas Erazo, decidimos conmemorarlo a través de unas cátedras en las cuales repasábamos toda la obra de este magnífico autor y escritor y pintor, en el cual sentimos que ayuda a, en una sola persona, a conglomerar muchas expresiones artísticas, y el Caribe colombiano fue uno de sus grandes espacios de trabajo. Esta es la tercera cátedra con la cual cerramos, la cual iniciamos el 31 de agosto con la investigadora Clemencia Ardila, hablando sobre los espacios de la obra literaria de Héctor Rojas Erazo. A continuación estuvo el investigador Cristo Hoyos, el cual habló sobre la obra pictórica de Héctor Rojas Erazo. Eso fue el 23 de septiembre. Y hoy nos acompaña la doctora Luz Mary Giraldo, quien nos va a hablar sobre la obra poética de Héctor Rojas Erazo. El Observatorio del Caribe siempre ha tenido y considerado que desde la obra de Héctor Rojas Erazo nos ha ayudado a inspirar muchas de las acciones del observatorio, y venimos desarrollando desde hace ya 22 años la beca de investigación Héctor Rojas Erazo. Como ya las había mencionado en una anterior parte, ya fueron 45 becas financiadas a través de este proyecto y con el apoyo del Ministerio de Cultura, ¿ya? En la cual se han beneficiado 34 becas individuales y 9 becas de grupos. En total, 55 investigadores han beneficiado con este proyecto, y lo cual nos orgullece mucho. Este próximo sábado estaremos anunciando los ganadores de la beca este año, los cuales tuvo una variación como conmemoración de este año, en el cual premiaremos hasta 5 investigaciones realizadas en diferentes áreas de la cultura, la escritura, geografía, historia, economía. Entonces, quiero invitarlos a escuchar muy detenidamente a la doctora Mary Giraldo, doctora en literatura de la Universidad Javeriana, profesora en la maestría de escritura creativa de la Universidad Nacional. Es autora de varios libros de ensayo, de antología de cuentos, de autores colombianos y poetas hispánicos. ¿Sí? También es una poeta muy reconocida, con varios premios nacionales e internacionales en los géneros que ella cultiva, y ha sido varias veces homenajeada en festivales de poesía, entre ellos el de Bogotá en 2020, el de Tuluá 2019 y el de Socorro 2019. Su obra también ha sido traducida a varios idiomas, así es que estaremos aquí muy atentos escuchando toda esa información que nos va a dar la doctora Mary. Bienvenida. Un placer tenerla aquí en la Cátedra del Caribe Colombiano. Fernán, muchísimas gracias. Estoy realmente muy complacida de formar parte de este reconocimiento al maestro poeta, artista plástico, novelista, ensayista, periodista Héctor Rojas Erazo. Por supuesto, muy agradecida por esta invitación a la Cátedra del Caribe y un reconocimiento muy especial a la Cátedra y al Observatorio, por todo ese magnífico proyecto que ha ido llevando durante tanto tiempo. Y muy contenta, repito, de formar parte de este equipo de personas que amamos la obra de Héctor Rojas Erazo y que estamos no solamente confesando que algo de él conocemos, sino que él siempre mucho de sus obras nos ha dejado como legado. Sí, yo voy a hablar
de el poeta que cuenta y el poeta que canta, que es Héctor Rojas Erazo. Por eso el título Ángeles entre los escombros, a través de su poesía. Una poesía que yo pienso está viva, muy claramente viva, incluso en su narrativa y en sus reflexiones ensayísticas. Yo preparé un texto que voy a tratar de conversarlo, básicamente. Y quiero empezar por una afirmación de Héctor Rojas Erazo. Ya todos sabemos que nació en Tolú en 1921, por eso celebramos este año sus 100 años, que murió en Bogotá en el año 2002 y que sus obras empezaron a publicarse desde la década de los 50. Primero, el poemario Rostro en la Soledad en el 51, Tránsito de Caín en 1953, Desde la Luz Preguntan por Nosotros en 1956, Agresión de las Formas contra el Ángel, 1960, las Úlceras de Adán en 1995. Después de esas fechas se han publicado muchísimas antologías de su obra poética y ha sido incluido en muchas antologías en el país y en el exterior. De sus novelas, que son poéticas, puedo decir que la primera fue Respirando el Verano de 1962, la segunda, En noviembre llega el arzobispo de 1967 y Celia se pudre de 1985, que compendian lo que se puede considerar una saga o una trilogía, la trilogía de Celia, ese majestuoso personaje central que digamos que atraviesa casi todas sus novelas y que de alguna manera desde la experiencia del mundo que nos transmiten estas novelas forma parte de ese territorio, de su territorio poético. Yo quiero mencionar también que su libro de ensayos y notas llamado Señales y Garabatos del habitante es un libro que reflexiona sobre su ser poético, sobre su ser creativo y sobre sus relaciones directas con el mundo. Y quiero también recordar que formó parte ocasionalmente del llamado Grupo de Barranquilla junto con Gabriel García Márquez, Álvaro Cepeda Zamudio, Germán Vargas Cantillo, Alfonso Fuenmayor y José Félix Fuenmayor, este grupo que fue definitivo en la modernización de parte de la literatura y de la cultura colombiana, un grupo que uno puede muy claramente relacionar con lo que significó ya desde el centro del país, desde Colombia, entró en diálogo con lo que fue Mito, la revista Mito, y todo ese sentido que tuvo la revista Mito, el grupo de Barranquilla y la revista Mito modernizaron las letras y la cultura colombiana. Quiero empezar con algo que decía él, que me parece que está reiterado en toda su obra. Y es lo siguiente, lo leo textualmente. Soy un compendio de ansiedad, de adivinación y de cálculo. He descubierto muchas veces que lo que yo desconozco lo conoce mi intuición. Sé muy bien, lo sé muy a fondo, que soy abierta, descarada, funcionalmente un primitivo. O lo que es lo mismo, un ser complejo, astuto, indefenso, desconfiado, que lo único que siente en todas sus consecuencias es el terror de vivir. He tratado, por tanto, de purificar mis sentidos. Yo creo que en esta afirmación suya, que está dicha desde el comienzo y que uno la ve en la saga de Celia o en esa trilogía de esas mujeres o de ese mundo maravilloso y monumental, todo eso está allí, pero acompaña permanentemente a su poesía o se inicia desde su poesía. Cuando uno lee uno de sus primeros poemas,
uno se encuentra con aquel que se llama primera afirmación corporal, en la que dice, este soy yo, lo sé, lo reconozco, lo dice en mi volumen y mi sombra, lo repite una casa y una aldaba. Y aquí hay otro rasgo que es distintivo en su mundo poético y en todo su mundo creativo. El yo poético asociado con una casa. La casa es su casa de la infancia y la casa es también la casa de su tierra, su mundo, Tolú. Y en la casa hay un patio y hay un enorme árbol y hay un patio y una experiencia vital profunda. Esto que estoy señalando de ese que soy yo, que le tiene terror a vivir, porque vivir es una responsabilidad, ha dicho, y por eso tiene que purificarse mientras vive, lo encontramos desde su conciencia de ser. Él decía, y se lo oí decir en alguna conferencia así con mucha potencia, solo somos infancia. Y ese decir, solo somos infancia, nos recuerda a Proust y a tantos otros creadores. Habría que volver a la infancia para encontrarnos y entender lo que somos en la edad adulta. La infancia es lo esencial, la arcilla de la que fuimos hecho, esa razón de ser que permanece aún en la edad adulta. Decíamos que Héctor Rojas Erazo, desde la década de los 50, inicia su trabajo creativo, pero un trabajo creativo que a mí me parece muy importante para la época en Colombia, y es que se inscribe en el pensamiento contemporáneo y en su caso particular, como todos los que tuvieron que ver con la revista Mito o con el grupo de Barranquilla, esa modernización que en ellos está planteando, se inscribe en el pensamiento de la posguerra, ese pensamiento de la posguerra que reivindica la lucidez de la soledad, la conciencia de la muerte y el transcurrir del ser humano en la historia. En ese sentido, he percibido, y lo he dicho en otras ocasiones, hermandad con Álvaro Mutis. Álvaro Mutis, en una conferencia que está hoy por hoy recogida en un libro publicado por Procultura en el año 85, tal vez, una conferencia que se llama La Desesperanza, se refirió a la conciencia de la vida asumida con lucidez, a sabiendas de que el ser humano está abocado a la desesperanza y que la desesperanza es una manera de ser que nos salva finalmente de esperar inoficiosamente algo que no va a suceder. No hay un futuro más allá ni más acá de la muerte. Todo el futuro está en lo que nosotros seamos capaces de ser y de hacer. Por eso esa necesidad de estar arraigados a lo más profundo de la existencia. Yo pienso que eso está en Héctor Rojas Erazo y en él, esto se conjuga precisamente en una especie de triunfo de la vida, pero una vida sin paraíso. Se triunfa en la vida, pero la vida no tiene un paraíso, no tiene algo que la trascienda, ni un más allá, ni un más acá. Y en ese sentido es una enorme responsabilidad vivir, existir. Ese triunfo de la vida también en Rojas Erazo, y pienso que en muchos de su generación, en Álvaro Mutis, en Gabriel García Márquez, en Cepeda Zamudio, en los autores de su tiempo, pienso que ese triunfo de la vida también se da precisamente a partir de la creación estética, de la experiencia estética, de esa experiencia estética que no solo ratifica que existimos, sino que ratifica la conciencia de la muerte, ¿no? Creo que señalo también que esto es parte de lo que en lo que coinciden
muchos de los autores de la revista Mito y muchos de los autores contemporáneos, no solamente colombianos, sino europeos o norteamericanos. La revista Mito, una de las cosas que hizo fue volvernos contemporáneo, ponernos a tono con lo que el pensamiento de lo que estaba pasando en cualquier otro lugar del mundo. Y en ese sentido, estos autores están a tono. Y esa, la misma revista Mito permitió también entender que somos historia, que debemos tener una conciencia histórica y que la creación, cualquier expresión artística, define esa conciencia de la historia, marca esa conciencia de la historia, señala esa conciencia de la historia. En Héctor Rojas Erazo hay otra cosa que también lo hace muy hondo. He visto en él, releyéndole para esta conversación, he visto en él esa profundidad en la reflexión sobre el ser humano y una relación muy honda con lo que sería la tradición cristiana, una relación muy honda con esa tradición del Antiguo Testamento, por ejemplo, esa tradición que en la literatura latinoamericana también la hemos visto en César Vallejo, ¿no? Hay un dolor de esa experiencia cristiana en César Vallejo y en Héctor Rojas Erazo se da incluso desde la conciencia de la expulsión del paraíso, desde la Adán y Eva, desde la conciencia de la expulsión de su propia tierra a Caín, tiene un poema dedicado precisamente a Caín, que ha matado, que ha dado muerte a su hermano, del ser humano que está viviendo siempre en carne propia lo que él llama las úlceras de Adán. Eso es parte de su pensamiento poético. Y en ese pensamiento poético, que es una totalidad que atraviesa toda su obra narrativa y poesía, hay, y lo digo con palabras de Armando Romero, hay una especie de plegaria de un hombre, en este caso el poeta, el que tiene un sentido poético, que ve la luz, ve luz y al mismo tiempo ve oscuridad en todo su alrededor, ¿no? Que eso es bellísimo en él. El mundo es un mundo de contrastes, no es la alegría, no es la tristeza, es lo uno y lo otro porque eso es vivir. Asimismo, Armando Romero llama la atención sobre algunas claves de la personalidad artística del autor, contenidas en un texto que él, que Rojas Erazo llamó Palabras sobre un oficio, que son el oficio creativo, en la que precisamente él destaca la necesidad de purificar los sentidos creando, viviendo estéticamente, creativamente. Y él lo confirma también afirmando que el poeta puede ver el rostro doliente de las cosas y que puede el poeta también palpar la realidad de la derrota, ¿no? Creo que eso pudimos ver en ese fragmento de lo que les leí hace un instante de lo dicho por Rojas Erazo. He tratado de purificar mis sentidos. Tengo terror de vivir. Necesito vivir y tengo necesidad de ser consciente de vivir. Esa palpar, por eso palpar la realidad de la derrota. Esa es una actitud que, sin lugar a duda, está fortalecida en sus libros de poesía y lo va diciendo con muchísima intensidad desde esos primeros poemas, incluso en su primer libro que se llama Desde la Luz, en uno de sus primeros libros, Desde la Luz preguntan por nosotros. El título mismo es un título iluminado, es un título que viene justamente de esa experiencia en el arraigo de la cultura cristiana, dijéramos. No necesariamente tuviera que ser el autor un individuo practicante,
pero era creyente, como lo es de, o como lo fue de otra manera Álvaro Mutis, y de otra manera también lo fue Gabriel García Márquez. Hay una creencia en algo superior, en la luz y la sombra, en la luz y la oscuridad, en el día y en la noche, ¿no? Desde la luz preguntan por nosotros, tiene un poema muy hondo que se llama Criatura Encendida. El título, el nombre, el ser humano es una criatura de luz, pero también de oscuridad. Él dice, somos esto, sepamos, somos esto, esto terrible y encendido y cierto, algo que tiene que vivir y vive por siempre sollozando, pero vivo. Es hermosísima esa afirmación de la condición humana. Vivir, tener la luz para vivir, aun cuando se tenga que sollozar, aun cuando duela vivir, ¿no? Siempre sollozando, pero vivos. Vivir, al fin de cuentas, da una posibilidad de esperanza. Todo esto tiene una relación con el espíritu existencialista, les decía, que es aquel que ha surgido en la posguerra y que tiene, digamos, y que aglutina a muchísimos autores de la segunda mitad del siglo XX. Esa estirpe existencialista, que es la que yo fundamentalmente veo en los autores que participaron de la revista Mito o estuvieron en los alrededores de la revista o vivieron en la época en que esta revista se creó en 1955, por ejemplo, esa estirpe se abre camino entre esos escritores y lectores que han visto la confluencia de lo demoníaco en lucha con el ángel. Es esa tensión, ¿no? El ser iluminado que está siempre en lucha con un algo terrible que lleva a la condena, que es un poco lo que le pasó a Caín frente a Abel. Caín fue impulsado a dar muerte a su hermano. Y en ese hermosísimo poema que tiene el autor al que me referiré más adelante, en ese hermosísimo poema, el yo poético de Rojas Erazo se conduele de ese Caín que ha dado muerte a su hermano, y de alguna manera el yo poético ha de esperarlo más adelante, porque ese Caín condenado está triste, avergonzado e incapaz en su exilio permanente de encontrar reposo en algún lugar. Caín representa ese ser que vive y vive siempre sollozando, aunque no esté vivo. Lo mismo que pudo haberle pasado a Adán y Eva, que pecaron frente al árbol del paraíso, que pecaron, comieron del fruto prohibido, fueron expulsados del mundo feliz, fueron expulsados de ese mundo feliz y quedaron también condenados, no solamente a andar errantes sobre la tierra, como el caso de Caín, sino a andar siempre buscando con el sudor de su frente la manera de sobrevivir. Eso es lo que tiene que ver con esa tensión entre lo demoníaco y la lucha con el ángel. El ángel es el que se eleva, el ángel es el que vuela, el ángel es incluso el que puede caerse y perder sus alas. Y esto al mismo tiempo genera un tipo de estética. Es la estética de lo feo, la estética de lo feo, que es la que está mostrando la degradación, la corrupción, el desastre, lo moribundo, lo que se desgasta. Rojas Erazo habla en toda su literatura de vivir corresponde a estar frente a una solemne, majestuosa podredumbre. Majestuosa podredumbre. La concepción es maravillosa porque es todo un oxímoron, ¿no? Majestuosa, uno ve la grandeza, casi la catedral, pero se pudre, que es la vida. Y eso incluso uno lo ve representado en ese grandioso personaje que es Celia. Celia en la novela, Celia se pudre, donde ella está allí, grande, monumental, diosa, madre, figura totémica, pudriéndose mientras el pueblo del Cedrón se va acabando. Pero ahí, en todo esto, que sigue siendo
lo demoníaco y la lucha con el ángel que contiene la estética de lo feo, que una estética que forma parte de lo que sería la escritura del barroco, por ejemplo, y que tendría que ver con el mundo idílico del romanticismo, que tendría que ver con la sugerencia de los, las sugerencias de los simbolistas, las búsquedas de los vanguardistas, todo esto siempre en franca tensión con lo sublime, con la divinidad, con lo grandioso, ¿no? Majestuosa podredumbre, ¿no? Lo grandioso, pero también una divinidad que se ha perdido. ¿Dónde estará Dios? Casi que se preguntan las voces de estas figuras poéticas que aparecen en toda su obra. El dinamismo entonces está entre el poema y el pensamiento poético, entre esa escritura contemporánea que sabe explorar el lado oscuro de las cosas y dotar de poesía todos los objetos, los cuerpos que se corroen. En eso también es muy, muy cercano a Álvaro Mutis. Álvaro Mutis habla de hangares, de cuartos de hotel horribles, de hospitales donde se alberga la muerte, de barcos hundidos y digamos acabándose, ¿no? Eso, dotar de poesía los objetos, aún los más degradados, y darle vida a la misma muerte. Eso corresponde a ese mundo general que tiene Héctor Rojas Erazo y que no responde a un yo unitario, digamos, a un yo único, teocéntrico, dijéramos, o a un ser humano íntegro, como sería el ser humano de la cultura del mundo armónico de los clásicos, sino es un yo fragmentado, desolado, atormentado, roto. El mundo está hecho trizas. En su obra, entonces, asistimos al encuentro con la soledad esencial del hombre que constata la pérdida de la inocencia, que constata el derrumbe, que constata la ruina y, desde luego, la muerte. Así es como va dando testimonio del transcurrir del tiempo, del paso del tiempo, como afirmó reiteradamente en sus poemas y en lo que uno ve también una sintonía con el mundo clásico. Digamos, yo pienso en el Renacimiento con Francisco de Quevedo. Francisco de Quevedo decía, morimos cuando nacemos, ¿no es cierto? Y esto es lo que esencialmente está diciendo la literatura, poéticamente la literatura de Héctor Rojas Erazo. Por ahí está también César Vallejo, que yo les decía, y su anclaje con la tradición cristiana y el dolor vital, ¿no? ¿Por qué nos trajeron a esta vida? Es decir, ¿qué estamos haciendo en esta vida donde yo nunca dije que me trajeran? Dice alguno de los poemas, más o menos, parafraseando César Vallejo. Pero también hay otra cosa dentro de esto. Decimos Quevedo, decimos Vallejo, decimos Neruda, con toda esa visión de la tierra, del mundo potente, imponente, ¿cierto? Pero también está Walt Whitman y su palabra desbordada. Es decir, es un yo poético que no solamente se puede haber alimentado de ellos, sino también de su experiencia en el mundo del Caribe, que es exuberante, potente, vital, que fue, creo yo, toda aquella que se evidenció en esa reunión de creadores en el mundo de la cueva. Muchas veces Rojas Erazo, le oí decir también en algunas de sus conferencias, afirmó sentirse incómodo donde todo está perfecto, donde hay orden, incómodo donde no hay ruinas, porque para él es la ruina, es el saldo de la vida, la ruina es lo que ha padecido y lo que ha sido usado. O sea, la ruina misma da testimonio del transcurrir. En ese sentido, paradójicamente, a pesar de lo que significa la ruina, que sería el acabamiento, paradójicamente es la ruina, es la confirmación de la existencia, ¿no? Yo recuerdo haber leído una conferencia, haber leído
una entrevista que le hizo el poeta Henry Luque Muñoz, que era gran amigo suyo. La entrevista fue titulada Héctor Rojas Erazo, enviado de lo invisible, que tiene que ver con lo que estamos hablando, donde él decía eso, ¿no? No soporto aquello que todavía no muestre rastro de haber sido vivido o usado, padecido o usado, ¿cierto? Entonces, por eso la exaltación y el detenimiento en el deterioro, en el abandono, en la soledad, en el desarraigo, en las más profundas miserias, que son parte de las manifestaciones del pasar por la existencia. Pero la ruina en él, y ya lo dije hace un rato, tiene que pasar por la casa de la infancia. La ruina tiene que pasar por los comienzos, es decir, solo el adulto entiende que está viviendo en su madurez la ruina, porque sabe que alguna vez tuvo un origen, todo aquello que indica de dónde venimos, ¿no? Por eso esa afirmación que les dije, solo somos infancia. Recuerdo haberlo oído al empezar una conferencia en el convenio Andrés Bello, recuerdo vívidamente, fue lo primero que dijo con su voz potente y maravillosa y su figura grande, ¿no? Solo somos infancia. Se lo oí decir allí y en otras ocasiones, y para él esa infancia de todas maneras es aquella de la que se ausenta Dios y va sembrando ruinas detrás de sí, se oculta Dios, ¿cierto? Pero ese ocultamiento también redime, muestra al Hijo de Dios como un huérfano solitario, que es lo que está mostrando permanentemente Héctor Rojas Erazo, muestra a su hijo, inocente y culpable a la vez, lo muestra lanzado al vacío, lo muestra condenado incluso al absurdo, como en la poesía, como en sus novelas. En su libro Tránsito de País, por ejemplo, está ese poema que les decía dedicado a Caín, que es supremamente hondo y que teniendo toda esa raíz en el Antiguo Testamento y en su propia infancia, me imagino que en los propios miedos de la infancia, los miedos religiosos de la infancia que tantos tuvimos, ¿no? El poema es de una hondura existencial tremenda, pertenece al libro Rostro en la Soledad. Él dice, a ver si yo recuerdo, Caín, ojo de Dios, te mira, te rompe, te persigue, te busca duramente por la tierra y el fuego. Ojo de Dios, tu llaga, tu miel inalcanzable. Es Caín. Espera a Abel, cargado de culpa, ¿no? Y el yo poético espera redimir a Caín. Y Caín tiene una profunda llaga, como todos los seres humanos, la llaga de la culpa. Y la llaga de la culpa es la culpa por haberle faltado a su Dios creador. Este es parte de ese maravilloso poeta que digamos que yo quiero también homenajear. Ese poeta que se mueve entre poesía, novela y pintura, una pintura pues que ya lo vieron en la conferencia de Cristo Hoyos, una pintura tan análoga a su poesía y a sus novelas, porque tiene toda esa fuerza expresiva que yo, que no sé mucho de arte, diría que es expresionista hasta el tuétano, lo más hondo. Cuando a él le preguntaban también de la poesía, él decía, la poesía es la urgencia de consuelo. La poesía como una, en última, es como una forma de oración, es una meditación. Y cuando le preguntaban por la novela, él decía, la novela es la suma de la soledad del ser humano. Y eso es lo que encontramos. Si nosotros uniéramos todos sus libros de poemas, vemos
en todos sus libros la urgencia de consuelo, pero esto se da la mano con, en todas sus novelas, en esa trilogía, con la suma de la soledad del ser humano. Esa es su obra, ¿no? Es el hombre condenado a vivir en la contradicción, ese hombre que busca en la memoria el paraíso fundacional y lo alimenta con la experiencia que oscila entre la caída, ¿no? El derrumbe y el apocalipsis, lo que expresa poéticamente, como les he dicho, con motivos del Antiguo Testamento que sostiene durante en toda su creación. Se trata de mirar al ser humano como eso, como un ángel caído, como un ser que ha perdido sus alas, como ese ángel del Antiguo Testamento que perdió sus alas y se volvió hombre, y que fue también el ángel caído, y que de Luzbel pasó a ser Lucifer, ¿no? Al ver ese mundo desde sus primeras obras, vemos un paraíso dual. Por una parte, es el paraíso de la mitología cristiana de la que se ha sido expulsado, y por otra vemos el paraíso del trópico. Hay poemas donde el paraíso del trópico está mencionado en ese bello recargamiento, crearse y recrearse permanentemente, en esa constante proliferación. En el paraíso del cristianismo, del Antiguo Testamento, vemos el Edén perdido, vemos al ángel caído, vemos a Eva y a Adán expulsados del paraíso, vemos a Caín condenado a vagar sin patria, y en el paraíso del trópico vemos lo ancestral vivido por un pueblo que va a llamar en sus novelas el Cedrón, lo ancestral que está en la casa. La casa es la casa de la infancia, pero es también la casa comunitaria, la casa de todos, el parque, ese habitáculo que corresponde a toda una población. Vemos un patio donde se reúnen todos, vemos un árbol y vemos la prolongación del ser comunitario hacia un ser de la ciudad en sus novelas, que deja de ser el primitivo que mencionaba él, que les mencionaba al principio, el primitivo, el espontáneo, el natural, para encontrarnos con el hombre de la ciudad, que él lo identifica con el burócrata, el que tiene que trabajar, el que vive una vida rutinaria, el que no tiene los rituales que se viven en el tiempo. En los pueblos ancestrales. Entonces, esa es la oscilación de sus paraísos, los paraísos perdidos y los paraísos encontrados. Si pierde el paraíso de la infancia, se encuentra con el paraíso deseado de la ciudad, pero es un paraíso que duele. Se pierde el paraíso terrenal y se encuentra el paraíso del trópico, que es finalmente un paraíso que produce enorme consuelo. Al ver su evolución poética, como se confirma en todos sus poemarios, desde El rostro en la soledad, vemos también otra cosa que es muy importante en sus novelas, ¿sí? En Respirando el verano, en Noviembre llega el arzobispo, en Celia se pudre, vemos no solamente el esplendor de la agonía, sino vimos la instauración de una figura que es el ángel de la memoria, desde sus primeros poemas. Y el ángel de la memoria permanece en su mundo narrativo, permanece en la casa y en la familia, que se evocan como música y rumor en los objetos. En lo cotidiano se ofrece al ser humano, ya les decía, como una gozosa podredumbre. Se ofrece en el esplendor de la agonía, en esas cosas contradictorias. Y desde el comienzo, me acuerdo que hay un poema muy bello que se llama La casa entre los robles, que vamos a encontrarla en sus novelas, donde él dice, cuando lo menciona todo, muestra un sonido, muestra un rumor, muestra una música, muestra a Dios, ¿no? Esa, la casa entre los robles, dice lo siguiente, leo un pedacito, a un ruido vago, a una sorpresa en los armarios, la casa era más nuestra, buscaba nuestro aliento como el susto de un niño.
Por sobre los objetos era un dulce rumor, una espina, una mano cruzando las alcobas y encendiendo la lumbre furtiva en los rincones, el sonido de un hombre, el retrato, el pájaro y el agua levemente cantando. Y el poema se cierra, miren qué musical, ¿no? Recordar la infancia, recordar la casa, es a través de los objetos, de las cosas más propias y más entrañables, como recuerda uno sus orígenes, su infancia, su mundo, lo que Gastón Bachelard llamaría el albergue íntimo, la casa primera, su primer útero después del útero materno, ¿no? Y él lo evoca en un sonido, en un rumor, en una música, en los objetos, aún en las espinas, en la luz furtiva en los rincones, dice, en el sonido de un hombre, en un retrato y en un pájaro y el agua levemente cantando. Para cerrar de manera rotunda, me parece muy bello, algo de Dios entonces llegaba a la ventana, algo que hacía más honda la brisa entre los robles. Dios era infancia también. En Tránsito de Caín, ya les dije, Dios es un ojo que mira, que inquiera, que llena de culpas. Es el ángel caído, es el ángel sin alas que habita el aire terrenal enraizado a la vida. En el tercer libro es un torrente vital. En el siguiente es la unidad corporal, la afirmación corporal, afirmarse en el trópico, ¿cierto? Saber que es barro usado. En un poema dice, voy a morir de barro bien usado, ¿sí? No abandona nunca la tradición cristiana en la que se inscribe y en agresión de las formas contra el ángel, por ejemplo, apela al cuerpo y a las pasiones y a las sensaciones y al deseo de vivir antes de la llegada de la muerte, no sin cierto grado de desolación que redunda en la putrefacción y en el aniquilamiento. Él habla del triunfo de la carcoma. En uno de esos libros tiene un poema que se llama Responso por la muerte de un burócrata, personaje que va a aparecer después en sus novelas. Ese responso por la muerte de un burócrata es esa confirmación de la transitoriedad, esa cosa paradójica en que uno se muere y de pronto sobreviven los objetos y lo que queda del hombre es el recuerdo de esa gran llaga que fue, esa gran llaga que es una herida, la herida de las culpas, la herida de las culpas. Quiero recordar de su último poemario, Las úlceras de Adán, algo que en él es muy interesante y es afirmar la alegría de no ser inocente. Eso es textual en él, ¿no? La alegría de no ser inocente es ser consciente de que está viviendo y por eso aprovechar la vida hasta el último momento. Y él, vuelto sobre la madurez, en la vejez, él habla que incluso las arrugas trazan un nuevo diseño de lo que somos, que la muerte es paciente, que la muerte es casi húmeda, es húmeda y se anida en el ser humano antes de que el ser humano haya nacido. Hay un yo poético que nombra a los ancianos ante el espejo y hay un ser humano en su último poemario en el que un ser humano, un yo poético que hace un inventario a contraluz, es decir, hace la sumatoria de todo lo vivido a contraluz, es finalmente mirando la oscuridad. Uno mira la luz y toma la foto desde la luz y queda es la sombra. Tan
Tan destacado fue esto en Héctor Rojas Erazo, que incluso, como decía antes, aún en su narrativa, en los textos más realistas, pronuncia su carga poética. Su carga poética. Son más de 50 años de creación expresiva. Quiero recordar, nos queda muy poquito tiempo, quiero simplemente recordar que en sus tres novelas, como también en su poesía, si es hermano de alguna manera de estos poetas que mencioné, de Mutis, de García Márquez, de Vallejo, de Quevedo, de Whitman, de Neruda, ¿no es cierto? En narrativa llega a ser hermano de autores como Juan Carlos Onetti, como José Donoso. ¿Hermano en qué sentido? En el sentido de la profundidad de creación de sus personajes. Son personajes entrañables y complejísimos, de unas vidas solitarias, interiores muy solitarias, ellos mismos en la exterioridad muy solitarios, casi como que transitorios, que saben que están pasando transitoriamente por la vida, y también está muy hermanado con los personajes y el mundo de José Donoso, que está mostrando la vida en su trasegar como un desamparado, como un como víctima de todo lo residual. El ser humano muere y quedan solo los residuos de él, ya lo dije, en sus objetos. Todos esos personajes de sus tres novelas, de su tríada o de la gesta de Celia, son ángeles entre los escombros, que es la existencia. Son ángeles que viven, como dice alguno de los personajes de una de sus novelas, realmente de Celia, que viven enfrentando el derrumbe y escuchando la quejumbre del planeta. La imagen es hermosísima, es una profundísima imagen poética. El planeta se queja, pero es depositario el planeta del quejido de toda la población humana, de todos los seres humanos. El espacio, por eso él, en su espacio vacío, lo llena con el cedrón, el pueblo, con el patio, con la casa, con la infancia y con Celia, su figura monumental. Muchos autores se han referido a él de manera muy elogiosa, recordando que fue un autor traducido al alemán, publicado en España, reconocido en muchos países, y nosotros los colombianos tenemos que decir que tiene que reivindicarse cada vez más la figura de este, la figura de Héctor Rojas Erazo como novelista, como poeta, como ensayista, como periodista, como artista plástico. Yo quiero cerrar simplemente mencionando que españoles y latinoamericanos de muchísimas épocas elogiaron su literatura, la compararon con la literatura de Follner, con la grandeza de Follner. Uno de los que lo compara fue Caballero Bonal, que era lector de su poesía y conocedor de toda su obra, aún la pictórica, y él habló, se lo imagina, como piensa cuando lo lee, dice que está, que es como si Follner hubiera llegado a pasar una temporada en el trópico. O piensa también en Ramón del Valle Inclán metido en esperpénticas aventuras. Esas aventuras de Valle Inclán también las encuentra en José Donoso. Y él dice aventuras por el río Magdalena, aventuras por todo el trópico colombiano. Dice que pensaría en un mundo sombrío y melancólico. Todos los autores que lo leyeron, grandes autores extranjeros, hablaron de él como incomparable, como una figura insular, porque perteneciendo a estos momentos no pertenece al mundo de lo real maravilloso ni a la tradición de la literatura colombiana, sino a una tradición mucho más proliferante y al mismo tiempo contemporánea. De Celia tenemos que cerrar con una
con un reconocimiento a su novela Celia se pudre, que les decía, en Celia se pudre, el personaje, la novela es la novela totalizante de las dos novelas anteriores. En noviembre llega el arzobispo y Respirando el verano. En noviembre llega, en Respirando el verano, el mundo respira. El universo respira como un animal que está deseoso de respirar hasta, digamos, todo el pasado acumulado. Está casi, es una novela que uno podría decir casi asmático. Allí está Celia, que es fundadora, principio y fin, presencia arquetípica. En diciembre llega el arzobispo, se espera. En la otra se respira, aún con agonía. En esta se espera que llegue alguien, como en Esperando a Godot, alguien a liberar el pueblo. Se espera que llegue alguien para tener un, que les permita una comunicación profunda. Y en Celia se pudre, la mujer, esa mujer Celia, que es madre, que es tótem, se deteriora, agoniza, se pudre y muere, y solo va a ser salvada por la palabra poética. En las tres es, como les decía, respira, espera y se pudre, ¿no? Respirar es vivir, esperar es en la expectativa y llegar a la majestuosa podredumbre. Ella misma afirmaba su ser en la casa. Y voy a leer un fragmentico para cerrar aquí, simplemente para ver el sentido de lo poético en esta, en esa novelística recogida en, es, en un par de fragmentos que voy a leer. Dice Celia en la novela, nombrando el tiempo, nombrando su existencia, toda su descendencia, la casa, el jardín, el patio, la historia, lo que ella la representa, los hijos, y lo afirma desde su muerte. Dice, porque digo casa y veo mis macetas de llantén y mi escaparate tan lindo con su niñita preñada por el mohán bajo el gran sombrero de rosas, mirándome, cantando mientras lo abro. Y pienso casa, y siento aroma de hierba cortada en el patio, o bledo regado con orín de vacinilla, y gato goloso mimo sobándose las piernas, y brisa con olores entre naranjos, y mis hijos tan lejos de mí misma. Es bellísimo eso, la soledad más profunda, el entrañamiento en los objetos, como en los primeros poemas, en las cosas de la casa, y la música de la memoria cantando. Al decir casa, ella convoca la memoria de un pueblo colectivo, de un espacio que es el Cedrón, que dice patria, de esa manera está diciendo patria, cultura, palabra, literatura, cuerpo, vida, ¿no? Y ahí en toda la novela, en la trilogía, se cierra el folclore, la historia y la cadena de pesadumbre. Es el personaje pudriente, la vida pudriente. Cierro ahí para invitar a todo el mundo a leer a Héctor Rojas Erazo, ese poeta que atraviesa sus novelas y sus pinturas con la poesía. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luz Mari. Excelente exposición y quedamos muy maravillados y con ganas de más. Lastimosamente el tiempo es muy corto en estos espacios y quiero invitar a todos a que continúen viendo esta cátedra, si no la ven ahora y la ven después, compartirla. También mirar las demás cátedras que tenemos con Clemencia y con Cristo Hoyo. Y próximamente, bueno, estaremos compartiendo también parte de estas cátedras en una pequeña relatoría en la revista Guaita, para que sepas, Luz Mari, tendremos un pequeño espacio para recordar estas cátedras también en nuestra revista. Muy bien. Muchísimas gracias a todos y hasta pronto.